Esperemos que la justicia haga algo con él. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Permiso, ¿para dónde va? ¿Eh? Vamos muy rapidito, ¿eh? Señores. ¿A dónde crees que va? Dime, ¿qué es esto? Es mi libertad. Tu libertad, y ni siquiera te has juzgado y tú me vas a decir a mí que tú estás en libertad. ¿Y qué es eso? Habla con los jueces. ¿Cómo que los jueces? Lamentable. Una libertad a un preso que acaba de cometer un delito en fracciones de segundo. Gracias por la escolta. ¿Sabe algo? Las leyes aquí son una, pero yo tendré otras leyes para ustedes, la gente loca. Nos vemos en la calle. Nos veremos. Dalo por hecho. Vámonos. Control, ¿cómo es posible que uno hace de todo para no poder atrapar a los delincuentes? Y este tipo será el primero que nosotros la fiscalía. Fuente, yo no tengo palabras para esto. Que son tantas las que quiero decir, que terminaría mal involucrado. Quizá aparezca muerto en una orilla por ahí por mano de un político o de un jefe que le moleste lo que estamos reclamando en este momento, o no sé por quién. Porque no podemos juzgar a la policía. Ya tuviste el caso. Este tipo es atrapado infragante, atracando a esta muchacha, que por cierto se dice que no se sabe si se salve, porque él la hirió con el cuchillo, no sé con qué, para quitarle la persona. Lo traemos con prueba a la fiscalía, el hombre trae una libertad en la mano, donde él sale primero a la calle que nosotros. ¿Tú crees que esto es justo? Esto debe cambiar. Va a cambiar. Tú puedes darlo por hecho, vas a cambiar. Sí. A partir de hoy, nombraremos una policía llamada Control de Calle. Y las leyes, tú en conjunto conmigo verás cuáles son. Está bien. No vamos a permitir que la fiscalía, o no la fiscalía, las leyes que han impuesto lo de arriba. Porque eso es como cuando dicen que un policía es malo, mentira. Ellos el policía corrupto, eso está claro. Al igual que como él es ciudadano más bueno y malo en cada país, en cada mundo. Pero si te digo algo, ya sea fiscalía, policía, quien sea, lo que hace es que cumple orden en este país. Aquí hay uno solo que pone la regla. Además lo que hacen es seguirla. ¿Comprende? Sí, señor. Y la regla a partir de ahora, como control de calle, la voy a poner yo. No sé si llama depresión ni lo que esté pasando en este momento. A ver, como este sujeto, no pasan 10 minutos. ¿Qué 10 minutos? Ni 5. Cuando él sale primero que nosotros, lo arrestamos. Corrimos todo el riesgo de que nuestros hijos queden huérfanos en casa. Pues nosotros dándonos de buen policía, haciendo un gran trabajo. Arrestamos a este caballero, lo traemos a la fiscalía para que ellos lo pongan a la disposición de la justicia. Y por lo visto, como él dijo, aquí el que tiene dinero en este país es la ley. Pero hay una forma de resolver eso. ¿Sabes cuál? Fuente, ¿alguna vez tú has visto un muerto salir del cementerio? No, señor. No, salen fantasmas, pero no salen vivos. ¿Comprende? ¿Y esto lo va a matar? Jamás se habla de matar. No, jamás se habla de matar, Fuente. Sí te digo, eso que hicieron hoy aquí, a mí no me lo deben hacer. Cuando ellos quieran un preso, que vaya y lo busquen ellos. Preso, que se interponga a mí en la calle, va a tener otro tipo de arresto. No se hable más, vamos a hacerlo así. Control y computadora. Muy amable. Muchas gracias. A su orden, señor.
Mi primo, ¿qué tal está? ¿Quién me habla? ¿Cómo que quién le habla, primo? Soy su primo, Dani Valdés. Oh, primo, cuénteme a ver, Dani. Primo, quiero hacerle una pregunta. Dígame una cosa, primo. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Y esa pregunta, primo? Lógico que son 7 días. Claro, primo. Mire, tengo 5 días que acabo de llegar a nuestro querido pueblo de Nagua. Y llevo 8 atracos, primo. ¿Qué tipo de control de calle es usted, primo? Desde que usted se fue, esto aquí es un desastre, primo. Arranque para acá, que este pueblo lo necesita. Esto es una zozobra con la delincuencia, mi primo. Arranque para acá, el pueblo lo necesita. Venga a poner control en la calle, primo. Pues cuente con eso, primo, ahí estaremos. Y créame que eso no se va a quedar así. Todo aquel que abusó, que intentó abusar con lo suyo, va a tener que poner las caras donde yo lo pueda ver. Okay. Cuente conmigo, mi primo. Aquí le esperamos, mi primo. Nagua, vas a volver a tener la tranquilidad que tenía antes. Ojalá, primo, porque este pueblo le necesita. Coño, nuevo, no nunca tengo vacaciones. Pues, por suerte que ya había hablado con el primo. Sí. Moreno Parra, control de calle de este lado. Moreno, necesito un vehículo. Bueno, cómodo y barato. Ah, pero allá en Nagua me dicen que usted es lo mejor y usted sabe que vuelve de regreso a mi pueblo. Nagua está en peligro por la delincuencia de nuevo. Bien. Uno de los muchachos míos va a pasar por allá. Entrégueme un vehículo que me resuelva. No. Yo sé que usted es el hombre que resuelve. Bueno, pues ya tú sabes. No se hable más.
está muerto entonces. Este carro me preocupa, sácalo, dale. Sácalo, sácalo, vamos. Muévelo, muévelo, puente, muévelo. ¿Dónde, coño? ¿Por qué lo dejaste ahí? Dime, ¿por qué? Está muerto, está muerto. Está muerto, te sacalo, ven. ¿En qué tú estás? Dime. Explícame, yo te gusto. Permiso. Permiso, suéltame esto. Suéltame, Tony. Suéltame. Suéltame, Suéltame, maldito gusto, Tony. Todo lo que tú no me das. Todo el dinero. Hermano, tranquilo. Suéltame, maldito gusto, Tony. Tranquilo. Suéltame, maldito gusto, Tony. ¡Ay! Suéltame, maldito gusto, Tony. ¡Otro! Tranquilo. Justo como lo planeamos, Tony tiene el bulto, podemos irnos tranquilos ya. Tranquilo, estoy harto de las posiciones tuyas. Baja el arma por el arriba, ¿qué me hiciste por el sector? Baja el arma, hermano. Explícame, dame la explicación. Por eso te vas a vivir siempre en esa maldita pobreza, tú. Oh, sí. ¿Por qué no soy un maldito policía corrupto como tú? ¿Tú sabes qué es lo que hay aquí? Dinero ajeno. ¿Dinero ajeno? Me imagino. ¿O droga? Llegó la felicidad de nosotros dos ya. No la tuya, no la mía. La de nosotros dos. No, mi felicidad está en mi trabajo. No depende tranquilo, de uno. Yo te voy a dar tu parte, está tranquilo. ¿Qué? Yo te voy a dar tu parte, tranquilo. Fuente. Aquí tienen que haber más de 7 millones de pesos. Pueden haber 200, ni lo va a disfrutar tú, ni yo, ni Fuente, ni nadie. Ese dinero debe ser, ese dinero va a regresar. Salimos de la pobreza ya, tranquilo, baja esa arma. Bájala. Tranquilo, tranquilo. Bájala. Salimos como la gente, tranquilo. Tranquilo. Bájala, te dije. Consejo. Aquí el que manda soy yo. Eres mi hermano, mandaba. Yo soy tu jefe, tú tienes que hacer mandaba. Lo que yo diga. No. Sí. No. Sí. Debo entender que aquí, tú tienes... De ahora en adelante lo vas a trabajar conmigo, te voy a trasladar. Trasládame. ¿Sabes algo? Te voy a trasladar. Para mi entender, tu jefe drogo. Porque en cada intervención que tú y yo hagamos en la calle, lo tuyo significa dinero, no realidad de trabajo en la calle. Si tú quieres seguir, sígueme los pasos a mí para que te hagas rico. Te lo voy a seguir. Vámonos. Vámonos. Yo te lo voy a seguir. Esto no se va a quedar así. Yo voy a ver quién es el jefe drogo. Dale, ven. Vámonos. Fuente, espérame ahí, por favor, vengo ahora. ¿Cómo que me quedé aquí? Espérame ahí, Fuente, yo soy jefe aquí, espérame ahí, le estoy hablando. Está bien, comando. Espérame ahí. Caballero, ¿puedo servirle en algo? Sí, puede servirme. ¿Servirle con qué? Tu vida. ¿Dónde está la niña? Está en el colegio. Acompáñame a buscarla al colegio. Lamento informarle que de aquí no va nadie para el colegio. ¿Quién lo dijo? Yo, la gata. Muchacho, vamos a gatárnosla. No, jefe, no se ha enfadado. ¡Asesino! ¡Mataste a mi tía! ¡Mataste a mi tía! ¡Asesino! ¡Este te va a salir caro a ti! ¿Cómo la vamos a matar? Si este es el boleto para ir a buscar a la niña al colegio. ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Cuidado! Chapulín, usted lo mandó a hacer un encargo. Está trabajando en eso. Okay.
Me dice Chapulín que por más que ha apretado a la hermana de control de calle, no ha hablado todavía nada. No ha dicho nada. Esa se le ha hecho de todo y no ha cantado. Bueno, entonces dile a Chapulín que vaya a la mía con gatillero y que lleven a la hermana de control, pero que vaya escoltado. Que no sigan los motores, por si acaso, tú sabes que es River Lock. Es una onda. Por cierto, usen el carro dorado y los motores, y no quiero errores. Mira, si tú crees que ellos no son capaces de hacer esa vuelta, hazlo tú con tu personal. Control, tiene que moverse rápido. La gente de droga va en camino a la mina a asesinar a su hermana. Jefe, entró un pego raro aquí. ¿Qué? La chica que estaba sentada ahí, la conversación ahí se me fue mal. Yo tengo tiempo sospechando algo raro en ella. Ah, no, tú siempre estás sospechando, maldito gol. Dime, ¿hay tú sabes esto contigo? Ya, dejen eso, dejen eso. Volado, tú siempre estás con la tuya. Dejen eso, tranquilo. Pensándolo bien, la Dilla tiene razón. Nada más falta que haya un maldito infiltrado aquí. Hay que chequear. Cuidado. Vean. ¿Qué diablo es lo que has estado tú en el baño? Pero yo solamente estaba usando el baño. ¿Tú estás segura? Sí. ¿Dónde está tu teléfono? ¿Por qué el registro de llamada tuyo está vacío? Porque cuando yo estoy trabajando, estoy pendiente al trabajo, no al teléfono. ¿Tú estás segura? Sí. Yo procuro que tú estés segura, si no te mueres igual que los demás, oíste. Porque lo único que yo no tolero es la maldita traición. Y ustedes van, den el chichurero, se van coño a lo que yo los mandé. Va. Pero yo lo dudo que ese gordo con esa barriga se puede mover y ahora que se siente para hacer su trabajo. Oiga, haga su maldito trabajo y cállese la boca, siéntese ahí tranquilo. ¿Dónde tiene mi hermano? Dime. En el baúl. ¿En el baúl? Sí. No me mates, solo cumple órdenes de drogo. Cumple órdenes de drogo, ¿eh? Si mi hermano no te devuelve, Tony, cállate ahí. ¿Está aquí Tony? Tony, me va a dejar caer. Tranquilo. Estate pendiente para que te vaya. Vete. ¡Tony! Abre la puerta, Tony. ¿Qué diablo pasó ahí? Dime, explícame. Te encegó. Era con los ojos que lo tenía detenido. Todo lo tuyo siempre sale mal. Siempre, todo.
las mujeres. ¿Eh? Baja del carro. Con las manos donde yo te vea. ¡Baja del carro! Tranquila, tranquila, mi amor. Bueno, muchachos, este es el momento. Según lo que me informaron, solamente hay un solo seguridad. Ustedes entran a un trabajo limpio, recogen todo y para el carajo. ¿Qué dónde va el atraco, coño? No mueva a nadie. Siento, pero hoy no era día de tu visita. Ve a ver qué pasa con esos mamados, con eso que no me gusta. Esa gente no sirve en tuya. Rápido. Por el malo mueble. Dale rápido. ¿Y lo que pasa, Tony? ¿Y qué está metido? Yo te explico en el camino, dale. Entra, vamos, dale. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes qué? Tú sabes lo que haga. Ah, está bien.
Explíqueme, Tony, ¿qué diablo fue esto ahora? ¿Cómo tú puedes? ¿Tú sabes eso? Dinero, mira, dinero. ¿Qué crees que esto te vaya a hacer con esto? Nosotros estamos para servir al ciudadano, no para aprovecharnos del ciudadano. Ajá, ¿tú crees? Tienes harto, ¿sabes una cosa? La gente, en vez de pensar que somos dos militares, no ven la cara de atracador y eso es lo que quiero. Maldito atracador. ¡Maldita sea, control! Entra el carro. No me vas a disparar. Eso es falta, que parte de atracador también me asesina a tu propia mano como asesinante papi. Que el control de calle lo cuide el diablo. ¿Qué diablo ni diablo, coño? Pues vamos a enfrentarlo entonces. ¿Tú quieres que yo lo enfrente? Sí, jefe. Pues tú vas a ver, coño. Tú vas a ver quién es el drogo. ¡Control! ¡Control! ¡Coño! ¡Vamos a ver qué diablo que tú te has hecho! ¡Ven, vamos a hacerlo como los hombres! No creo que tú seas el hombre que puede enfrentarme. Pues toma, ven. He acabado con todos tus hombres, ¿eh? Y lo sabes. El único hombre era yo. Vamos a ver, te lo voy a demostrar. Jefe, si te quiero lo enfrento yo. ¡Coño! Entonces tú eres más hombre que yo, coño. ¡Tanta vaina! ¡Ven! ¡Maldito control de calle, coño! Adiós, diablo. No por ayudarle. Y míralo, mira qué galleta. Yo espero que le haga lo mismo control de calle. Tú te callas, ¿eh? Y tú te limitas a hacer lo que te manda, coño. Y tú, vamos a ver qué me da con tu mano. Me avisa el marido con lo que ponga la puerta para que se lo vea. Go! Go!
¡Suelta al jefe! ¡Suelta al jefe! ¡Suelta al jefe! ¡Suelta al jefe! Llegó la maldita hora. Maldito control de cadena. Aquí no se sabe a quién fue que le llegó la hora. ¡Suelta el alma, maldito drogo! Llegó la hora, maldito control de calle. ¡Fíjate, coño! ¡Que la suerte! Tío, qué bueno que llegaste. Ya era hora. ¿Qué diablo estaba pasando contigo, eh? Te lo he dicho mil veces, control. La familia tiene que mantenerse unida. Y hoy, este ha sido un ejemplo. Si no es por mí, hubieras muerto. Saludos, ciudadano. Diga, comando. ¿Porta arma de fuego? Al señor. ¿Tiene su licencia al día? Sí, señor. Muéstrala, por favor. Mire, comando. Mi licencia, mi cédula. ¿Seguro? ¿Y entonces? ¿Qué es lo que pasa? Dime. Deme el seguro, por favor. Eso es lo que le estoy pidiendo. Pero ya yo, oye, no, vamos a resolver la cosa. Oye, yo te di mi licencia, papá. Mírala ahí, te di mi cédula. ¿Qué es lo que pasa? Escucha, yo no soy delincuente, manito. Claro, yo voy a hacer una diligencia para el pueblo. Aquí hay que ser soy yo. ¿A qué problema? Ustedes están trabajando muy mal hoy. ¿Y no quieren ir preso los dos? ¿Están preso por qué? ¿Qué yo he hecho? Diciendo. Tú lo que me estás violando mi derecho, manito. ¿Por qué tú me estás hablando a mí que yo estoy preso? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué ley yo violé para tú decirme a mí que yo estoy preso? ¿Tú quieres que duramos el día entero? No, es que las cosas no son así, manito. Ven, úntalo de ese chamaquito porque él está tranquilo ahí. Pero es que yo te voy a decir una cosa. No, es que está mal, manito, que yo no soy un delincuente, papá. Mire, comandante, hágase de él, por favor. Hasta no sé si sabe que estamos rápido. Tú ves, Palomo. Ahora sí tu documento. Dame mi documento, ven. Ahora sí está al día. Dame mi documento. Y cuídate cuando te ve en la calle por ahí que estamos trancados. Palomo, yo estoy al día, papá. Yo pago impuestos, yo estoy al día. Tú debiste darle nada, tú lo que estás colaborando con la delincuencia. Me voy, permiso de ahí. Todo bien. Vayan, pongan la querella. Ustedes mínimo son familia de la mazamorra. ¿Y cómo son la mazamorra? Que siempre viven comiendo. Nunca se le quita el hambre a ustedes. Controle a ti, ¿qué te pasó en ese pie? Que me dio una pedra ahí. Mentira, fue con un palo. Mentira, tú me lo quitaste. No, fue que tú me diste los 10 pesos. Oye, tú vas a salir un tremendo delincuente. Yo no te soporto. Pero, coño. Vamos al río. Vamos a ver si cogemos un pez. Que por lo menos duren ustedes una semana comiendo. A ver si le quite el hambre esa. Síganme. Tío, se bebió Tony hace un atraco. Muchacho, déjate de estar hablando disparate. Camina. Toma, control. Tú no se lo pediste. Ahora no importa, pero lo conseguí. Lo mal hecho no se hace. Coño, ya tú me tienes harto. ¿Tú crees que es justo que a tu edad tú no andes atracando? El ejemplo, tú eres la vergüenza de la familia ya. ¿Por qué no le sigues el control? ¿Eh? Un niño decente. ¿Eh? Coño, ya tú me tienes harto a mí. ¡Fuerte bote! Coño. Oh, pero ¿cómo es posible? ¿Qué para? No se suben a bote. Vamos, sí, vamos. Yo tengo miedo. ¿Cómo que él tiene miedo? Coño, ese es el ejemplo que yo te le he dado a ustedes. Un hombre que no le tiene ni miedo ni el diablo. Vamos, vamos, súbense, coño. Ya me tienen harto. Vamos, vamos. Súbete, control.
A ver si pescamos algo que valga la pena, cojollo. Y estas dos cucarachas, ¿quién le dio permiso para tocar mi puerta? A suerte de Dios que yo caigo en mi sabache. Más respeto, señor, nosotros somos parte del equipo de censadores. ¿Cómo dijo? ¿Equipo de atracadores? No, señor, equipo de censadores. Ya lo sospechaba yo. Señor, pero déjenos pasar, solo queremos hacerle una preguntita de rutina. Sí, sí, ustedes convencen a cualquiera con esa carita de santo que tienen. Ok, déjenme buscarle a mi esposa. Ella puede entender lo mejor. Porque yo, la verdad, que no, ustedes a mí no me convencen. Bueno, manín, ese viejo está sospechando algo. Mejor vámonos de aquí. Oye, manín, vamos a esperar que la vieja venga. Para lambernos los dos juntos y entrar y a llevarnos lo que nosotros vinimos a buscar y ya. Nosotros no corremos nada. Está bien, entonces. Adelante, ¿qué quiere mi esposa? Que le faltaron los perros.
Ven, siéntate. Siéntate aquí que tenemos que hablar. Hoy tú me escuchas o te pongo a escucharme. Vinieron la gente del borrego y me tuvieron a matar aquí. A ver, tío, ¿qué es lo tan importante que tienes que decirme? Que te veo todo alterado. Cuéntame, dime, ¿qué es lo que está pasando? Mira, Contro, yo quiero que tú cojas tu mochila y te vayas hoy mismo de este pueblo. Oye, aquí tuvieron la gente del borrego. Se vuelve tú con lo mismo. ¿Qué borrego? Si el borrego está preso, su gente está muerta. ¿De qué borrego me está hablando? Vuelve tu tío con lo mismo. ¿Por qué tanto te empeñas en que yo abandone mi pueblo? ¿Qué te pasa? Este pueblo cuenta con control de calle y lo sabe. Es que tú no entiendes que esa maldita red es inaguantable. ¿Qué esa red qué, tío? ¿Qué esa red de qué? Me dijiste. Esa red está por donde quiera. Está por donde quiera. ¿Tú crees que ya la terminaste? Bueno, supuestamente el borrego era el jefe de la pandilla. Ahí hay un tal drogo. Oye, ese tipo tiene relaciones por donde quiera. Tiene solvencia política con los más grandes generales. Oíste. Mira, Contro. Tú me estás hablando de drogo. Está el drogo. Mira, Contro. De la familia nada más tenemos tu tío. Y yo quiero que no te pase nada. Oíste. Llévate a mi consejo. Yo soy un guardia viejo y por eso le estoy contando. Por eso me tuvieron a matar, oíste. Si no es porque me sé defender, me matan. Y esas son la gente. ¿Dónde está la persona que te agredieron? Se fueron. Se fueron, no hay uno. Tú vas a matar a uno. Hay uno herido, mal herido, que por suerte lo tuve a matar. Entonces, tío, en vez de salir corriendo, creemos un niño para defender a nuestro pueblo. Uh-huh. Ya una vez destruí una parte de ellos, ¿por qué la segunda vez debemos dejar el pueblo solo? Con tanta delincuencia. Es que tú no ves noticias, tú no entras a Facebook, tú no entras a WhatsApp. Yo no entro a Facebook, pero leo el periódico. Entonces, ¿tú eres? Y estoy bien enterado de cómo son las cosas. ¿Y tú piensas que un buen guerrero es aquel que abandona su pueblo? Contéstame. ¿Tú consideras, tío, que un buen guerrero es aquel que abandona su pueblo? Yo no voy a abandonar a mi gente, lo siento mucho. Yo sé que de nuestra familia solo quedamos tú y yo. Y te agradezco que tú siempre... Que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Oíste. Entonces eso tú vas a hacer. Oye. Más vale que esté vivo que muerto, oíste. El pueblo te necesita, cuando... Tú sabes que me necesitas, sí, pero sí, no me voy a ir. Seguridad, usted quiere que le caiga hasta por asesinato por robo. Robo no es nada, yo que quiero el cuarto, mi hermano. Sí, la voy a matar. Bueno, págalo usted entonces, mi hermano. Vamos a dividirnos, que la casa quede en medio de todos nosotros. Y desde que el carro llegue, a ejecutar de inmediato. Si aquí tu padre puede venir a buscar. Tío, qué chulo, me gustaría venir todos los fines de semana. Cuando quieras, sobrino, mi casa siempre será tuya. Tío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esos hombres nos siguen? Tranquila, sobrino, por ningún motivo al mundo te vas a entrar. Sí. ¡Coronel, la reina! Thank you.
Vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver, tío, ¿y qué pasó aquí, santo Dios? Dime. Tío. Pastor. ¿Qué diablo pasó? Párate, vamos. Tanto que te lo dije que te fuera. Aquí. Esa gente te iba a matar a todos. ¿Quién hizo esto, tío? Dime. Se llevaron a Stacy. ¿Pero quién? Dime. La gente de drogo. Siéntate bien. Todo está bien, siéntate. Siéntate. No podía irme, no puedo abandonar mi casa. La gente se fue vaciado, nos va a acabar a todos. Explícame, Leo, ¿qué diablo fue eso? Explícame. Demasiado. ¿Cómo que eran demasiado? La gente de drogo. La gente de drogo. ¿Qué fue? Cuéntalo, cuéntalo. Dale rápido, no necesito más que nada aquí. Dale, dale, vámonos. Sabes que te cogí a ti para ponerte a buscarte, para que te busque bien. Yo saqué a control del lado mío por esa misma vaina. Estás tranquilo para que viva bien. Yo soy tu jefe. Yo soy policía de honor. Yo soy un policía de honor. Oye, yo soy tu jefe. No. De mí. No, mira. Llévate de mí, papá. Yo sé por qué cuando llévate así contigo. Mí. No. Llévate no, de mí. No. Llévate de mí. Así no se puede, hermano. Así no se puede. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya creo que usted llegó temprano, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto es joven. La suerte que usted llegó. Tony, háblame. Estaba jalando junco aquí con la pasada arriba y lo tengo ahí, preso. Dos menores todos. Bien. ¿Y por qué no le dan usted? ¿Cómo la mujer? El hermano, esto no se mandaron. Un niño, hay que entenderlo, la juca, me la dejan, ¿eh? Vamos, corre, juca mía. La juca es tuya, no. Está retenida. Es la próxima vez que lo encuentre acá consumiendo una juca en el parque. Donde hay más niños por ahí, están todos presos, ¿eh? Escúchame. A una cárcel de menores todos. Escúchame. Ustedes ninguno, aquí ninguno de ustedes tiene que pagar peaje. El parque es de ustedes, pero solo tienen que usarlo con civilización, educación, ¿eh? Lo que le enseñan sus padres en las casas, ¿bien? ¿Qué le enseñan a ustedes? Andar en la calle con respeto, ¿eh? Claro. Vamos, tienen una oportunidad, se lo van de aquí. Es la pasola, que sea la última vez que yo... La juca se queda. Que sea la última vez que yo encuentre una pasola encima del parque. Vamos. Vamos, la juca, por favor. ¿Todo bien, Tony? Perfecto, seguro que todo está bien aquí. No problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que yo deba saber? Sí, está bien. ¿Tú quieres decir algo que está bien? Él sabe, está todo control, todo control ya, todo. Vamos. Están haciendo un buen trabajo.
Que no te voy a dar nada, coño, que me hay que matar, me tengo tu cuarto, coño. Está bien, entonces. Ya lo entregó. Coño, ¿usted cree que uno lo deja? ¡Esto es así! ¡Esta mierda, coño! ¡Quítale esto y vámonos! Ustedes no son atracadores, ustedes no viven de esta vaina. ¿Qué diablo es lo que está pasando? Explíqueme uno. Allí lo veo como niña. La gente hace lo que le da la gana. Ustedes son los que están armados, coño. Ustedes viven de esto. Demuéstrenlo. Y dime, Chapulín, tú eres hermano derecha aquí, cuando el gordo no está. ¿Tú no viste cómo diablo que se trabaja? Esto no es un atraco, esto fue un ensayo para ver qué diablo es lo que yo tengo. Oye, ya se acabó el juego. Maceta, maceta, ¿verdad que no vas a correr ahí? Pero allá, pero allá, a ver. Pero allá abajo, ¿dónde vas? ¿Cómo que tú vienes a saltar y que nos vamos y lo dejemos? ¿A ti se te olvidó quién es Drogo? ¿Tú no viste cómo fue que te recibió el día que nos conoció? Dime,
Papá, pero que ese tigre está muriendo, ese tigre tiene no, más. No me diga. Que no, tú sabes papá. Que el control de calle revive a lo que sea. Tú viste todo lo que le hemos hecho ya. Papá, pero y como tigre quiera, sigue muriendo, lo mismo. Tigre está muriendo. Ese hombre hay que buscarlo, ojalá y amanezcamos aquí buscándolo. Vamos, para abajo todo el mundo a buscarlo. Drogo. De un momento. Hello. Dime, Goyo. Dime que tú tienes ya la cabeza de control de calle en la mano. Ese control de calle. Control de calle acabado con todito el personal. Aquí tú no me bajes sin la cabeza de control de calle. O te arranco la tuya cuando baje, coño. Necesito refuerzo. Está bien, dale para allá. Pero ahora, dele, dele, rápido. Okay. Por la coordenada que Drogo me dio. Vamos. Drogo, estamos en el lugar, pero llegamos tarde. Aquí hay pila de muertos. Esto es increíble. Esto parece un cementerio. Bueno, jefe, pero nosotros llegamos. Lo que pasó fue que no llegamos a tiempo. Pues está bien, los muchachos están aquí. Cualquier cosa, usted me dice qué hacemos. Seguimos buscando si usted quiere. Ok. ¡Ey, diablo! Yo no mato. Solo desinfecto el pueblo de Nahua, de cucarachas como ustedes, los atracadores. A partir de hoy aquí, no habrá una banca más que sea atracada por ustedes. Dime, Rambo, ¿qué hicieron? Si yo estoy bien, que no está bien el compañero de lo que ustedes persiguieron. Dígame, ¿lo atraparon? Sí. ¿Cómo que a ustedes no lo pudieron atrapar? Dígame, ¿entonces yo como magistrada tengo que hacer el trabajo mejor que ustedes? ¿Lo hago mejor que ustedes? Dígame, coño. ¿Qué es lo que sabes sobre Drogo?
No es ninguna trampa, ni yo tengo nada en contra tuya y eso de que tú me cerraste, no, no, te guardo el rencor. Tú sabes que si fuera así, no estuviéramos hablando. Yo solo quiero que Drogo salga de los caminos que no está. Yo te puedo dar información sobre él, pero si tú me prometes que no lo vas a robar. Cuando se trata de delincuente, uno no puede hacer ese tipo de promesas. ¿Cuál, en qué manera tú fuiste arrestado? Nosotros bueno, como policía, como control de calle, no estamos en la sociedad para quitar vida. Hay una parte que le pertenece solamente a Dios. Pero ustedes los delincuentes, cuando salen a hacer de la suya, ustedes no. No soy delincuente. Tú entiendes a lo que me refiero. Tú sabes a lo que me refiero. Si no me garantizas la vida de Drogo, no te daré ninguna información. Solo quiero apartarlo de donde está. Que no me hermano mío. ¿Quieres apartarlo de donde está? Entrégamelo. Si tanto tú quieres la vida de Drogo, entrégamelo. Tú conoces más que nadie a Drogo. Y sabes que no va a ser un agua al queche. Sabes que Drogo no se va a entregar por la buena. Entonces, cuando no se entregue, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me deje quitar en medio de Drogo? Drogo, dímelo. Un hombre con una pandilla atracando, secuestrando niños. Dime. Yo entiendo la parte a la que tú estás exigiéndome. Yo sí te digo, con honestidad, yo trato de hacer lo posible. Pero si no se puede, hermano, sabrás que sabe que no hay de otra. Y no te voy a decir que sería él o sería yo. Sabe que trabajo con un equipo. Y el primero que él le apunte, se le va a disparar. No sé, siendo esa forma. Dame la información. Espero tu llamada. Dame tu información, que sea concreta entre tú y yo. Y mira, después de haber ido a prisión, te ves mucho mejor. Llega el mensaje. Adiós la gracia. Adiós la gracia, porque es el único que puede liberar al hombre del mal camino. Dame los documentos del motor. Dame el chance, comando. Documento del motor. ¿Dónde tú eres? De aquí, de tanque. ¿Por qué estás sin carro? Se me quedó porque salí rápido. Ah, rápido. ¿Chocan por ahí o tú chocas a alguien sin taco? Tengo un chance porque se me olvidó. Oye, lo que te voy a decir. A mí no me gusta dar chance. Te voy a dar un chance por hoy. Cuando te voy a ver sin taco, está preso. Está bien. Ya tú sabes. Gracias. Ya tú sabes. Muévete. ¿Quiere llegar con esto? ¿Hasta dónde quiere llegar con esto? Dime. Mira, tú sabes, yo tengo ya a tu familia. Si tú quieres ver a tu familia sana y salva, a tu hermana y a tu hija, simplemente tienes que hacer lo que yo te diga. Si no lo hago. Si no lo haces, tu hija muere, tu hermana muere y de seguro que tú también mueres. ¿Tú crees? ¿Qué te hace pensar que todos tus planes te van a salir a la perfección? A ver, dime. Tú conoces a Drogo. Yo muevo. Este pueblo entero. ¿Qué es lo que quieres, Drogo? No, yo simplemente quería verte doblegado así como tú estás. Yo mañana te mando un teléfono con tu hermano Tony. ¿Qué tiene Tony que...? A ver, ¿por qué con Tony? ¿Qué tiene Tony con todo esto? Mucho. Más de lo que estoy mandando. Bueno, quiero otra vez. Soy un hombre leal. Yo te estoy diciendo que no hablo lo que créeme, ¿y ella? Conmigo no. Viera como me gusta. Mira. Interesante. Podríamos llegar hasta donde tú quieras, por lo más respeto con mi gente. ¿Sabe quién es esa persona que me está dando la mano cara? Me importa. Mándame lo que tú quieras con Tony, pero sí te voy a decir algo. Algo que no te voy a repetir varias veces. Hoy me doblegaste por mi hija y mi hermano. Mañana yo te voy a doblegar por todo. Todo el daño que tú le echas a la sociedad. Tu cara me parece conocida. Tú y yo no veremos la calle. Quiero que el teléfono que me empiece a enviar con Tony. Y vamos a ver de qué se trata todo tu plan, tu horrendo plan. A ver qué es lo que quieres. Hasta dónde tú quieres llegar. Yo mañana te aviso. Tu teléfono llega.
Está bien, pero... Control. No te vayas sin presión. ¿Debiste quedártela? Claro, ya. No tengo de eso ni mucho. Recuerden que tenemos la hija de control de calle. Todo el mundo alerta. Chapulín, agarra a la niña. Maceta, sígueme. Todo el mundo acordone el área y no lo quiero haciendo cuentos. Recuerde que en cualquier momento se arma una balacera. Y si hoy control de calle no da su brazo a torcer, vamos a tener que meter a la niña del paquete. Estamos claros todo, ¿verdad? Sí, claro. Jefe, ¿y por qué si usted le tiene tanto miedo a control de calle? No soltamos a Mocos y no evitamos los problemas. Problema tienes tú, yo quiero saber por qué diablo que tú vives defendiendo a control de calle y a lo que tiene que ver con él. Quiero saber por qué es que tú siempre estás defendiendo los intereses de control de calle. Tú sabes que aquí la traición se paga con la muerte. Yo solo hice un comentario. Yo espero que sea un comentario y no sea otra cosa. Y le digo una vaina, esto va para cualquiera de ustedes que me quieran traicionar. Si uno me traiciona, lo mato, coño. Yo lo trato como familia, pero si me traicionan, lo mato y hagan su trabajo. Vamos, vamos. ¡Güey! ¡Prepárense! Todos mantengan la zona vigilada. Vamos, vamos, tírate, divídate. ¡No quiero a nadie hablando! ¡Mira! Cuidado, cuidado con la niña, ¿eh? ¡Cosa vieja! ¡Vamos, vamos, vamos! Hello, control. Mira, yo quiero saber hoy hasta dónde llega tu lazo familiar. Y mira, te voy a decir algo, mira, escúchala. Papi, auxilio, ven a buscarte, pronto. Escúchala por última vez, si no decide hacer papi, lo que yo te estoy diciendo. Papi, por favor, ven a buscarte. Papi, por favor, ven a buscarte. Tienes 24 horas para hacer lo que te dije. De lo contrario, ya sabes. No deje que nadie suba para acá. Ya le declaramos la guerra al control de calle. De lo contrario, lo que va a recoger son los sesos de tu hija. Y de yo no irme de aquí, te voy a causar mucho dolor. Pero no podemos hacer nada. Lamentablemente, debemos asumir que será lleno. O morirán, pues moriremos todos. Y por mi hija, yo estoy dispuesto a morir hasta más allá. Esta vez tú ganas. Estás tranquila. Él no llegará muy lejos contigo. Te juro que la mato.
Ya yo conozco todas tus artimañas. Te recomiendo que no nos sigas. Rambo, hay problema. ¿Qué pasó? Cuando me llamaste control para que te esperara ahí, me sentí preocupado. ¿Qué pasó en Colorado? El rescate de Stacy en Colorado fue un fracaso. ¿Cómo así? Explícame. Drogo tiene más hombres que lo que yo me esperaba y, lamentablemente, escapó con Stacy. Yo te preguntaría cómo lo permití, pero le puso un arma en la cabeza y tuvo que me doblegó. Esa parte yo la entiendo. Sabía que no podía intervenir, no podía hacer nada. Eso me duele. Y lo grande del caso es que ya no tengo más ubicación de droga. La persona que me pasó la información que él estaba en Colorado murió. Si tengo la cabeza, no sé qué hacer. Acuérdate que lo más grande de su hijo es duro. Pero todo no está perdido, control. Recuérdate que Borrego es de la gente de droga y podemos utilizarlo para ayudar ante él. Fíjate que tiene toda la razón. Borrego conoce todo lo escondite de droga. Y si él decide cooperar, como hicieron los demás compañeros de esto, él está bajo libertad condicional. Con fuera. Si él decide cooperar, es un agua quecho, como dice el Frank. Tenemos que planificar eso. Rambo, me acaba de dar la mejor idea del mundo. No se hable más. Reúne todo tu equipo. Tengo un plan. Cuenta conmigo y espero tu llamada. Si el juez o la jueza no me otorga la libertad del Borrego, yo tengo un plan. Yo sé cómo hacerlo. Tú sabes. Haría lo que sea por mi familia. Tú lo sabes, hermano. Claro que sí. Vamos, cuenta conmigo. No hay tiempo que perder. Vámonos. Dale. ¡Ahora! ¡Muévete! No la paré ahora. ¡Ahora! ¡Muévete! Pero comando, ¿de qué te acusan? ¿De qué se te acusa? Te voy a dar mala de control de calle, ¿verdad que sí? No sabes de qué tú me estás hablando. No sabes. Rambo, espóselo. Yo te voy a decir de qué te estás hablando muy pronto. Cualquier cosa que diga puede ser usado en tu contra. Dale. Está viendo el preso, yo no sé qué claro, me está acusando. Se te va a acabar de estar secuestrando mujeres. Se te va a aclarar. Vámonos, vámonos. Estoy traído, pobre maldito Borrego. Ya, tranquilo, Borrego, ¿qué te pasa? Tranquilo, ya lo delincuente. No te preocupes, Borrego, que tú me vas a pagar. Ya para allá, sabes cómo se paga la atención, para allá, cállate. Traidor. Tú eres que va a pagar la condena aquí. Ya. Rambo, lo correcto es que nos dividimos, nos separemos. Correcto. Usted se va por ahí, que por el frente, que yo me voy por la parte de atrás. Y yo conozco esto como la palma de mi mano aquí. Vamos, cuidadito, se me puede más. Gracias. Pero lo correcto es que usted ya se vaya con usted. No, yo trabajo solo. Y la acompaña a ustedes. Se me cuida. Vamos a contar. Cualquier cosa me toca la radio. Okay. Vamos, hermano, vamos, vamos. Vamos.
vayan por ahí, protejan esa área, ¿eh? ¿Por qué ya dos jefes y sola por ahí? Yo no confío en ella. Mientras tanto, ellas van entreteniendo a control de calle. Vamos ahí. Señor Drogo, le abran la cabra. En estos mismos instantes mi equipo sale para allá a hacer la entrega del 50% como acordamos.
Y recuerde, no quiero truco, y mucho menos que nuestro negocio fracase por culpa de los policías que sabemos. Chao, señor Drogo. Justo a tiempo, árabe. Dígame, mi madre. No lo creo. Se mantenga en distancia. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi mercancía? Háblame de mi mercancía. Mi mercancía está ahí. Oye, tú no me conoces, pero la cabra no te habló de mí. Tú haces negocio con la cabra, no conmigo. Revisa la mercancía. Cuidado. Thank you.
¡No te muevas! ¡Párate! ¡Párate! Vamos arriba ahora. Vámonos, antes que se vaya a marear. Y tú, asegúrate de llevar al niño sano y salvo. Vámonos. Le dije a Control de Calle que toda su familia iban a morir. Y llegó la hora. Bueno, muchachos, hay problemas. Yo te voy a matar al Control de Calle, pero hoy necesitamos reunirme todo el equipo pesado, porque hoy yo sé dónde está, para que acabemos con el maldito Control de Calle. ¡Alto! ¡Al suelo! ¡Alto! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Con ayuda me agarraron. Con ayuda no me importa, nosotros la policía somos un equipo, ¿eh?
Mendoza, tu plan ha dado resultado. Sí. Era la manera de poner esta rata para la red. Señor Dani, como le prometí en su primera llamada, la tranquilidad en agua, iba a volver de regreso aquí. Gracias por su trabajo. La delincuencia de nuestro pueblo nunca será bienvenida, mucho menos tendrá cabida. Mendoza, arrestelo. Yo espero que no sea... Lo único que le pido es que este hombre no sea arrestado en nuestro país. No sea, juzgado. Vámonos. ¡Rápido! ¡Vámonos!